bailemos en torno al caldero. ¿Qué pasa, criaturillas de la noche? ¡Feliz Halloween, feliz Samhain, feliz Día de Difuntos, feliz Noche de Brujas o como lo queráis llamar! Aquí tenéis vuestro especial Halloween 2024 aquí en Vampire Citadel. Ya veis qué pinta llevo, me he puesto de esta guisa con la cara verde, que me parezco al tío Morlock y todo, pero es que la ocasión lo requería y un poco de maquillaje nunca viene mal. En un principio no pensaba hacer un especial de Halloween, pero ya veis, aquí estoy porque es que me apetecía bastante al final y se estaban echando los días encima, y esto de hecho lo estoy grabando el día 28, o sea que me quedan muy poquitos días para subir este vídeo. A ver si lo termino porque quería hacer algo medianamente chulo y decente. Tenía pensado sacar un vídeo únicamente enseñándoos las novedades del material nuevo que me ha llegado, pero al final he hecho hasta una pequeña historia de estas que me molan hacer a mí. También os voy a enseñar un unboxing de unas criaturillas que me he comprado que molan un montón y que os las enseñaré también a continuación. Y al final el vídeo se ha alargado un poquito más de la cuenta. Incluso voy a explicar un poquito así por encima, a grosso modo, todo esto de Halloween, los orígenes, de dónde viene y todas estas historias, pero de manera muy resumida porque ya hay muchísima información en la red y no quiero tampoco dar la plasta con algo que ya de sobra la mayoría de vosotros sabéis. El origen de Halloween se remonta a la antigua festividad de origen celta llamada Samhain, que marcaba el final del verano y el inicio del invierno en el calendario celta. Esta festividad tenía un significado tanto agrícola como espiritual, simbolizaba la última cosecha del año y el comienzo de una época de oscuridad y frío asociada con la llegada de los espíritus. Celebrado la noche del 31 de octubre al 1 de noviembre, entre el equinoccio de otoño y el solsticio de invierno, Samhain, cuya correcta pronunciación sería Samhain, era visto como un momento en el que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos era más fino, permitiendo a los espíritus cruzar al mundo de los humanos. Los celtas creían que los espíritus de sus antepasados regresaban a sus hogares para visitar a sus familiares, mientras que espíritus maléficos y otros asociados a los Aes Sith, seres del mundo férico o elementales, también rondaban por ahí. Para protegerse y ahuyentar a estos últimos, los celtas encendían hogueras, ofrecían alimentos y se disfrazaban con pieles y máscaras terroríficas, con la esperanza de asustar a los espíritus hostiles. Con la expansión del cristianismo en Europa, la Iglesia intentó transformar Samhain en una celebración acorde con las creencias cristianas. Algunas fuentes afirman que en el siglo VIII el Papa Gregorio III estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, una festividad para honrar a los santos y mártires. La noche anterior, llamada All Hallows Eve, Víspera de Todos los Santos, mantuvo algunas de las tradiciones de Samhain, y con el tiempo se transformó en Halloween, una contracción de All Hallows Evening. Los inmigrantes irlandeses y escoceses trajeron Halloween a América del Norte en el siglo XIX, donde la festividad se popularizó y se fue transformando en una celebración secular, centrada más en la diversión y la creatividad. Aquí surgieron costumbres modernas, como el trick or treat, dulce o trato, que se convirtió en una práctica popular entre los niños, quienes iban de casa en casa disfrazados pidiendo dulces. El origen de todas estas calabazas tan populares como linternas en la noche, llamadas Jack-o'-lanterns, vienen de la leyenda de Stingy Jack. Cuenta la leyenda que hubo un hombre llamado Stingy Jack, Jack el Tacaño, que era un bebedor y un tramposo. Una noche, Jack invitó al diablo a tomar una bebida con él. Pero cuando llegó el momento de pagar, Jack convenció al diablo de que se convirtiera en una moneda para evitar pagar la cuenta. Una vez el diablo se transformó, Jack guardó la moneda en su bolsillo, junto a una cruz de plata, evitando que el diablo recuperara su forma original. Jack liberó al diablo solo después de que éste le prometiera no reclamar su alma hasta pasados 10 años. 10 años después, el diablo regresó, pero Jack logró engañarlo una vez más. Le pidió que subiera a un árbol para comer una manzana. Y mientras el diablo estaba arriba, Jack comenzó a rodear el árbol con crucifijos, para que el diablo no pudiera bajar. Algunas versiones cuentan que Jack simplemente talló una cruz en el tronco del árbol. Esta vez Jack obtuvo la promesa de que el diablo nunca reclamaría su alma.
Cuando Jack finalmente murió, su alma no fue admitida en el cielo debido a su vida pecaminosa, ni en el infierno debido a su trato con el diablo. En su lugar, el diablo le dio un carbón ardiente para iluminar su camino en la oscuridad. Jack puso este carbón en un nabo tallado y comenzó a vagar eternamente como una figura fantasmal, conocida como Jack of the Lantern o también Jack O'Lantern. En Irlanda y Escocia las personas comenzaron a tallar sus propios jack-o'-lanterns en nabos, papas y remolachas, para alejar a los espíritus malignos y a Stingy Jack. Colocaban estas linternas en las ventanas o puertas para protegerse durante Samhain. Cuando los inmigrantes irlandeses llegaron a América, encontraron que las calabazas nativas de la región eran más grandes y fáciles de tallar, y así se popularizó el uso de las calabazas para hacer jack-o'-lanterns. Las calabazas se convirtieron rápidamente en la opción favorita y se han convertido en un símbolo icónico de Halloween en Estados Unidos. En 1840, los inmigrantes europeos llevaron a Estados Unidos y Canadá sus tradiciones, y el primer desfile de Halloween en Estados Unidos se llevó a cabo en la pequeña localidad de Anoka, Minnesota, en el año 1920. Anoka es conocida como la capital mundial de Halloween, y fue la primera ciudad en organizar eventos oficiales de Halloween para toda la comunidad. La idea surgió como una iniciativa para distraer a los niños y jóvenes de las típicas travesuras de la época, como hacer sonar la puerta, cambiar señales de tránsito o volcar cubos de basura, para promover un ambiente festivo y canalizar las energías de los jóvenes hacia actividades positivas. El desfile incluyó disfraces, carrozas y dulces, y con el tiempo se convirtió en una tradición anual. Las raíces del truco o trato datan de la época del Samhain. Durante el festival celta, las personas dejaban ofrendas de comida en las puertas de sus casas para apaciguar a los espíritus de sus antepasados y evitar que causaran problemas en sus hogares. Este gesto de dejar comida para los espíritus fue una de las primeras versiones del truco o trato. En la Europa medieval, en el Día de Todos los Santos y el Día de los Difuntos, 1 y 2 de noviembre, era común que la gente, especialmente los niños y los pobres, fueran de puerta en puerta pidiendo comida o dinero a cambio de rezar por los difuntos de las familias. A esta práctica se le llamaba souling, y las personas que pedían eran conocidas como soulers. En Escocia e Irlanda también existía una tradición similar conocida como Gissing, donde los niños se disfrazaban y pedían alimentos o dulces a cambio de realizar una canción, poema o truco. Esto fue precursor directo del truco o trato, ya que incluía la tradición de disfrazarse y dar algo a cambio de una recompensa. Estamos hablando de que estas tradiciones empezaron a realizarse en los siglos XV y XVI, aunque con bases más antiguas. La popularización de la fiesta de Halloween se empezó a dar en la década de los 40, después de la Segunda Guerra Mundial y con la mejora de la economía. Los dulces se volvieron más accesibles y las empresas de caramelos aprovecharon la ocasión y comenzaron a comercializar Halloween de manera más amplia, alentando a las familias a participar en el truco o trato y asegurando un flujo constante de dulces para los niños. Para los años 50, truco o trato ya era una práctica establecida y ampliamente aceptada en Estados Unidos y Canadá. Y he ahí también el declive de la festividad, que empezaba a perder sus connotaciones espirituales para convertirse en una fiesta comercial, que en la actualidad está totalmente alejada de sus orígenes. Así que sin más dilación voy a empezar enseñándoos el material nuevo que me ha llegado. Y comenzamos, como no, con una figurita que viene al pelo en estos días de la colección Halloween Kids, que la saca Super 7. Estas figuritas que ya sabéis que son así en plan retro y que están sacando muchísimo. Están sacando prácticamente de todas las series, de todas las películas así más punteras, de un montón de colecciones y, como en este caso, de colecciones propias que ellos mismos han inventado, como es esta colección llamada The Worst. Y aquí tenemos un personaje que seguro que muchos de vosotros ya conocéis, que es el vampirillo Bátula, que ya os enseñé una figura que me pillé hace un tiempecillo de Bátula, que la verdad está muy, pero que muy chula, que sería esta de por aquí. The Worst es una colección de monstruos retro que rinden tributo a las décadas de los 70s y de los 80s. Y este sería la versión niño del famoso Bátula, con esos disfraces que se llevaban hace décadas que lo solía sacar la marca Ben Cooper. Esto es una especie de tributo no solo a Halloween, sino también a Ben Cooper. Y por detrás tendríamos el arte original. Y ahí vemos a nuestro Bátula, que además incluye su capa, como una especie de complemento, y una bolsa de golosinas, porque viene de hacer truco o trato.
Continuamos con este libro infantil, que es una antología de relatos vampíricos que vienen al pelo para leer en estas fechas. Este en concreto se titula Cuentos de vampiros, así, sin más, y lo sacó en el año 1991 la editorial Gaviota. Esto sería un libro destinado a un público infantil juvenil, pero ya sabéis que a mí también estas cosas me gustan. Y a pesar que los relatos son muy conocidos y ya han sido publicados en otras ediciones, me gustaba tener esta en concreto puesto que trae ilustraciones, ilustraciones exclusivas que solo aparecen en este libro. Os voy a leer un poco el índice para que veáis los relatos que trae. Tenemos El vampiro de Polidori del año 1819, Barney el vampiro o El festín de la sangre de James Malcolm Rymer del año 1845, El extraño misterioso, que es anónimo, del año 1860, Carmila, la famosa vampiresa que no puede faltar en una antología vampírica, de Sheridan Le Fanu, del año 1872, La bondadosa Lady Duquesne, de María Elizabeth Braddon, de 1896, y por supuesto, El invitado de Drácula, de Bram Stoker, de 1897, que tampoco puede faltar en una antología de estas características. Y aquí tendríamos algunas de las ilustraciones, como esta, Rollo Nosferatu, esta otra de aquí, o esta otra con ese maravilloso lobo del invitado de Drácula que veis por aquí. Mola mucho que en esta antología incluyan el relato de Barney el vampiro, que ha sido publicado no demasiadas veces, ahora están sacando una especie de folletín de Barney el vampiro sacando toda la historia, pero esta historia de vampiros realmente ha aparecido muy poquitas veces en recopilatorios. Y por ejemplo, aparece aquí, en este libro titulado Galería de Monstruos, del año 1965, que es también una antología de criaturas monstruosas. Esta sería la edición en lengua castellana del famoso Monsters Galore, pero hay que decir que en esta edición en castellano faltan la mitad de las historias, por desgracia. Así que digamos que es una especie de edición reducida. Cosa que no entiendo, porque si sacas algo, ya que lo sacas y te pones a ello, sácalo bien, digo yo. Y me da muchísima rabia porque hay relatos muy interesantes que me llaman muchísimo la atención y no he podido leer por el momento, a no ser que me lo compre en inglés, como por ejemplo The Vampire Cat of Nabeshima o The Guest and the Striges, que son relatos de Bernard J. Hurgood. Tienen muy buena pinta y espero poderlos leer en alguna ocasión, pero de momento nos tendremos que conformar con este Galería de Monstruos en castellano. Por supuesto, Barney el vampiro también aparece en este Vampiria, una de las mejores antologías vampíricas que han caído en mis manos. Por otro lado, tenemos el cómic de los personajes de la Universal que saca la colección Monstruos, y en este caso tenemos al legendario Drácula, el famoso Drácula de Bram Stoker, con un rollo así muy a la película de Todd Browning de 1931, Bela Lugosi y cosas por el estilo. No estoy demasiado familiarizado con esta colección, creo que hay algunos volúmenes más también de Monstruos, pero la verdad es que en el interior sí que me gusta el tipo de ilustraciones que se ven por aquí. Y no es el rollo así que más me mola a mí, pero sí que me gusta, sí están bastante bien. Es un rollo así un poco tirando a acuarela o algo por el estilo. Y la verdad es que mola. Y todo lo que sea de Drácula acaba en mis garras sí o sí. El guión corre a cargo de James Tynion IV y el dibujo es de Martin Simmons. Os voy a enseñar así un poco más por encima lo que nos vamos a encontrar, porque en ocasiones el estilo, salvando las distancias, recuerda un poquito también al Drácula de Fernando Fernández, que sacó aquí en España por primera vez la editorial Toutain en un tomo individual y también a través de los Creepies. En la revista Creepy apareció toda esa colección. Lo que pasa que ese tipo de colecciones mola más tenerlas en el tomo que recopilan todo el material y no desperdigadas en capítulos en revistas como por ejemplo Creepy. Pero bueno, recuerda un poquito y es ese rollo, las viñetas, el tipo de ilustración, como digo, salvando las distancias, porque claro, Fernando Fernández a mí me flipa, es uno de mis dibujantes españoles favoritos. Y precisamente gracias a esa obra que es Drácula, que yo me acuerdo cuando la leía de pequeño en los Creepies, que fue la primera vez que lo leí, yo alucinaba. Porque era una ilustración súper realista, súper tenebrosa, molaba muchísimo. Y esto, bueno, pues sí, también está bastante chulo y como digo, recuerda un poquillo. También recuerda un poco al cine expresionista alemán. Rollos como el gabinete del doctor Caligari, se ve un rollo así un poco gotiquillo que le dota así de cierto regustillo añejo, que es lo que me gusta a mí y supongo que a mucha gente que sigue este canal.
Estas ilustraciones están chulísimas. Aún no me lo he leído, pero probablemente este caerá en la noche de Halloween. Más material que ha llegado últimamente es el de las nuevas figuras de Monster Horn. Por aquí tenemos a este Nosferatu, que es la edición 10º aniversario con ojos ensangrentados que molan un montón. Y además el traje también es diferente, es una variante respecto al anterior. Y por aquí tenemos a el glorioso Mr. Barlow, del misterio de Salem Slot, el que sería Reginalder, el actor que interpretó a Kurt Barlow, que es este vampiro que veis por aquí. Este realmente no tiene ninguna limitación, es fácil de conseguir, se puede conseguir a día de hoy. Y de hecho lo sacaron ahora para Sitges, para esta edición del Festival de Sitges. Seguro que lo habréis visto por allí. Al Nosferatu también. Pero este tened más cuidado con él porque está limitado a 50 unidades, ya que, como digo, es el 10º aniversario. Una pasada y un placer siempre comprarle las figuras a Ricardo, que está haciendo un trabajo alucinante con estos Monster Home, un tributo total a los monstruos del castillo de Airgun. Y ya que estamos hablando de vampiros, quería hacer un pequeño inciso para comentaros unas palabras acerca de la nueva adaptación de Salem Slot. Muchos de vosotros me habéis preguntado que qué me ha parecido y yo creo que ya es hora de responder. De todas formas, ya hice un pequeño post en la pestaña de comunidad y ya dije un poco lo que me había parecido así a grandes rasgos la película. Pero lo voy a desarrollar un poquito más porque me apetece hablar de esta nueva adaptación de Salem Slot. Bien, pues para comenzar tengo que decir que creo que a pesar de ser una adaptación moderna, todos esos rollos que ya nos conocemos, sí que veo que hay un hate desmedido hacia esta película. Y realmente la propia película en sí no tiene tampoco la culpa de todo lo que le ha ocurrido, porque por lo visto mucha gente la critica porque dicen que es muy inconexa, que todo pasa muy precipitadamente, muy rápido, que no da tiempo a familiarizarse con los personajes, que no construye una trama, y es verdad, pero esto tiene una explicación, y es debido también a que sufrió un recorte muy grande. Hay más de, creo que, una hora cortada, y entonces, claro, ahí supongo que en esa hora se desarrollarían los personajes, se crearía más la trama principal y todo el rollo. Y claro, debido a ese corte tan bestial de nada más y nada menos que una hora, pues muchas cosas pueden quedar así un poco inconexas y en el aire. Pero bueno, salvando las distancias y centrándonos en lo que todos hemos visto, voy a hacer unos pequeños análisis así a grosso modo, pero con algunos spoilers. Así que o tapaos las orejas si no la habéis visto ya, o piraros un momento porque no va a durar tampoco demasiado, porque quería comentar estas cosas que creo que son interesantes. Vale, pues vamos a empezar con las dos cosas que a mí en su momento, cuando vi la película, que no fue hace demasiado, no me gustaron mucho, y es que, claro, yo venía condicionado por la serie, la miniserie de 1979 de Toby Hooper, y claro, la serie esa puso el listón muy alto. Yo ya hice un vídeo especial sobre Salem Slot contando todas mis experiencias y sensaciones cuando era pequeño, que fue cuando la vi, en la televisión en el año 1985, que fue un bombazo, aterrorizó a media España y supongo que a medio planeta, porque había escenas muy icónicas y muy creepies, como por ejemplo las de los niños vampiro flotando en las ventanas. Esas escenas yo creo que fueron las que nos marcaron a todos. Los famosos hermanos Glick, Ralphie Glick y Danny Glick. Y bien, yo en esta película iba buscando algo parecido a la escena, por ejemplo, de Ralphie Glick, que fue el primer niño vampiro que flota en la ventana, y precisamente fue la escena que a mí me marcó de pequeño. Ese Ralphie Glick con pijama, flotando ahí en la ventana, llamando a su hermano no una, sino dos veces, y fue escalofriante. Y realmente yo estaba esperando esa escena y en la nueva película nunca llegó. Pero todo esto tiene una explicación.
En la nueva película, cuando Ralphie Glick desaparece, que por cierto, esa escena me parece bestial, porque la recrean en medio del bosque con una especie de técnica de sombras chinescas. Y queda muy chula la escena porque es algo como muy innovador. Era una técnica que se usaba mucho en el cine de antaño, se usaba también mucho en el cine checo, de la República Checa. Yo me acuerdo de ver cosas de estas de marionetas que eran siluetas de cartón, pues es un poco ese rollo. Esa escena mola muchísimo. Y realmente, si nos ceñimos a la novela original, El misterio de Silent Slot, de Stephen King, nos vamos a dar cuenta que Ralphie Glick nunca llega a aparecer flotando en la ventana. Eso fue una licencia que se tomó Tobe Hooper para la miniserie del 79. El que sin embargo sí aparece es su hermano Danny Glick llamando a la ventana de Mark, su amigo Mark, Mark Petrie. Y tengo seleccionado por aquí el momento exacto en el que Danny Glick llama a la ventana. Os lo voy a leer para que os hagáis una pequeña idea. Algo le había despertado. Se quedó inmóvil en la oscuridad palpitante mirando al techo. Un ruido. Se oía un ruido. Pero la casa estaba en silencio. Ahora, otra vez, como si rascasen. Mark Petrie se dio la vuelta en la cama y miró por la ventana y ahí estaba Danny Glick, con los ojos fijos en él a través del cristal, con la cara de una palidez sepulcral, los ojos salvajes y enrojecidos, tenía los labios y el mentón embadurnados con alguna sustancia oscura y cuando vio que Mark le miraba, le sonrió, mostrando unos dientes horriblemente largos y agudos. Pues esta sería la única aparición así en la ventana de estos niños vampiros. Y como veis, es Danny Glick llamando a su amigo Mark Petrie. La escena de Ralphie nunca ocurrió. Y de hecho, en la novela a Ralphie no se le vuelve a mencionar después de que le secuestren. El chaval es secuestrado y ya está. Ni siquiera vuelve como vampiro luego más adelante. Otro punto interesante es la parte en la que vemos cómo los crucifijos se iluminan cuando hay vampiros cerca. Esto recuerda mucho al Señor de los Anillos. Es un poco ese rollo con las dagas luminiscentes cuando se acercaban orcos o trasgos. Pero, no sé, le da como cierto toque de cómic incluso y como un rollo muy chulo y también un poco adaptado a los tiempos que corren, porque es que no nos olvidemos que esta nueva adaptación de 2024 está también destinada al nuevo público, no a los viejunos como nosotros. Los viejunos como nosotros ya tenemos la serie del 1979, eso no nos lo quita nadie. Y de hecho el mejor Mr. Barlow sin lugar a dudas siempre será Reggie Nalder, un actor que me flipa. Que por cierto hay que decir que en la novela original Kurt Barlow tenía pelo, no era calvo, no era rollo Conde Orlok como lo hizo Tobe Hooper y como también se ha hecho en esta nueva adaptación. Pero es que esta adaptación, aparte de ser una nueva adaptación de la novela, también es una especie de remake de la miniserie de 1979, porque adapta esto y alguna que otra cosilla más, pero sobre todo lo de hacer a este Mr. Barlow como si fuera una especie de Nosferatu. Sobre la muerte de Mr. Barlow, ahí sí que no me pronuncio porque me parece lo peor. No se puede matar a Mr. Barlow de esa manera tan cutre como muere en esta nueva película de 2024. Pero bueno, dejando esto al margen, hay cosas muy interesantes. La escena de Danny Glick, por ejemplo, a mí me gustó bastante. Está bien recreada. Conservan esos ojos amarillentos que tenían también los vampiros de Salem's Lot del 79. Y le da ese toquecillo creepy del niño flotando en la ventana con esa niebla. Y el pobre Mark Petrie ahí petrificado, nunca mejor dicho. Que por cierto, el chaval que interpreta a Mark Petrie, os habréis dado cuenta que es afroamericano. Le han cambiado la raza, pero bueno, ya en los tiempos que corren, esto está ya a la orden del día. Muchos también han criticado la famosa escena del autocine, y es que resulta que parece que ha molestado ver cómo los vampiros dormían en los maleteros de los coches cobijando de la abrasadora luz del sol, pero es que en la novela, en El misterio de Silent Slot de Stephen King, se dice que estos vampiros van deambulando por todo el pueblo buscando el sitio que mejor les viniera, y algunos de ellos incluso se habían escondido en el autobús escolar, por ejemplo. En el libro hay una escena muy guapa del autobús escolar, y esto sí lo vemos en la segunda adaptación de Silent Slot, la de 2004 de Rob Loeb.
Y la verdad es que, bueno, quedaba bastante chula esa escena y lo que es esa otra miniserie de los 2000 no está del todo mal, pero claro, a mí comparándola con la del 79, pues no hay ni punto de comparación. Esta nueva adaptación de 2024 vuelve a insistir que está destinada a un público diferente, a un público infantil juvenil. Bueno, infantil digamos que no, pero más bien juvenil, que es la típica gente que mama material como Stranger Things y cosas por el estilo. Porque de hecho hay como muchas connotaciones rollo Stranger Things. A lo mejor será el chaval este que le da ese toque, vete tú a saber, pero sí que he detectado esos toques. Que por cierto, hablando del nuevo Mark Petrie, que es negro, en su habitación tiene pósters de películas Blaxploitation de la época. Por ejemplo, podemos ver a Blácula, Drácula Negro, o Sugar Hill, titulada aquí en España La Venganza de los Zombies. Un dato muy a tener en cuenta, porque por lo menos estamos viendo que los creadores sí que están interesados por el terror clásico.
Y dicho esto, ya pasamos con nuevo material y seguimos con libro. Y en esta ocasión tenemos los dos primeros libros de la trilogía de Dark Angel de Meredith A. Pierce. El primero titulado El Ángel Oscuro y el segundo titulado Reunión de Gárgolas. Esto salió aquí en España en el año 1987 a manos de la editorial Altea Junior, la famosa Altea, que sacó un montonazo de librojuegos de la época. Pues todos esos de Lobo Solitario, Lucha Ficción, Brujos y Guerreros, Crónicas Cretenses, El Reino de Zork, etcétera, etcétera, etcétera. Todos ellos eran de esta editorial, Altea Junior, que estuvo súper activa en la década de los 80. Pero para variar, aquí en España, como nunca terminaban las colecciones, la dejaron colgada y solo sacaron estos dos volúmenes, los dos primeros. Porque, como digo, esto es una trilogía, la trilogía de The Dark Angel, iniciada en el año 1982. Y el tercer libro sería el titulado Pearl of the Soul of the World, la perla del alma del mundo, o algo por el estilo. Y la verdad es que aquí a España es una pena que no haya llegado porque se nos quedó inconclusa. A pesar de que son libros muy conocidos, en la década de los 80 tuvieron mucha popularidad, yo todavía no me los he leído, o sea que me los leeré por primera vez ahora, a mis 48 años. Y la historia gira en torno a un tema algo así como de vampiros. Tiene una especie de mezcla entre ángeles oscuros, ángeles caídos, vampiros, hace una similitud entre ambas criaturas, entre los ángeles caídos y los vampiros, y por lo visto es un vampiro, que es este de por aquí, que se dedica a secuestrar, por así decirlo, chicas a las que convierte en sus esposas y les absorbe el alma. Pero cuando va por la decimotercera chica o algo por el estilo, o decimocuarta, no sé exactamente porque, como digo, no lo he leído, pero la que es la protagonista de las historias, digamos que esa chica le para los pies y encima intenta ayudarle, porque parece ser que este vampiro tenía una maldición o algo por el estilo. En el segundo volumen ya incluso aparecen criaturas mitológicas y seres de fantasía. Así que esto sería una especie de lectura entre el terror y la fantasía, que por lo que dicen están muy bien y son muy recomendables. Cuando los lea ya os comentaré, pero seguro que me molan mogollón. Los más avispados ya estaréis viendo que este dibujo seguro que os sonará. Y es que este fue un dibujo, bueno, este en concreto no, porque esto sería una adaptación de un dibujo que hizo Esteban Maroto para la serie Dax el Guerrero, una serie de espada y brujería. Ese mismo dibujo, esa ilustración en blanco y negro, fue utilizada posteriormente por San Julián, que lo retocó un poco, lo rediseñó y lo hizo mucho más chulo, en mi opinión, a color, y encima fue una portada de uno de los gloriosos cómics Eerie, el que conocemos aquí en España como Rufus. Os voy a enseñar el dibujo original de Esteban Maroto que aparece en este recopilatorio de espadas y brujas, que si no lo tenéis, haceos con un ejemplar porque merece muchísimo la pena. Y este sería el dibujo en cuestión, un clasicazo. A la par que un dibujo muy recurrente y también muy copiado, por ejemplo, la banda de thrash metal Onslaught, en su disco Power From Hell, sacó también esta portada con esta gárgola o esta especie de demonio con el hacha. No os voy a sacar ahora el disco porque lo tengo por ahí a saber dónde, y si me pongo a buscarlo tardo 3 horas. Pero sí os voy a enseñar a esta edición de la película brasileña Poseída, donde vemos por aquí también al diablillo del hacha, la utilizaron como carátula. Esta fue una película dirigida en el año 1977 por Celso Falcao. Y como digo, es de posesiones, un poco rollo serie B, algo cutrecilla, y allí en Brasil se tituló La Virgen de la Colina. Aquí en España, si no recuerdo mal, hay al menos 2 ediciones diferentes de vídeo. Yo tengo esta que veis por aquí, de OK Films. Y continuamos con más lecturas, y en esta ocasión tenemos este Memento Monstrum de Jochen Thiel, que tiene además ilustraciones de Wiebke Rauers. Estos dos tíos son alemanes y por allí en Alemania son una institución porque sacan libros infantiles juveniles muy chulos, con unas ilustraciones así muy cándidas en este sentido, pero también muy tenebrosas, un rollo así oscurete que nos mola aquí en Vampire Citadel. Y es que ahí tenemos una especie de parodia del Drácula de Bram Stoker. De hecho, vemos aquí al vampiro con esa túnica roja que llevaba en la película de Bram Stoker,
Stoker, y digamos que es un poco las aventuras de este vampiro, su familia y algunos monstruitos que viven alrededor de ellos. Este tipo de libros, la verdad es que se los compra uno por el arte, las ilustraciones y todo eso, porque lo que es la literatura no me los he leído todavía, pero intuyo que están destinados evidentemente a un público muy infantil. Pero cuando ves este tipo de ilustraciones, al final acabas rendido. Como veis, aquí tenemos ese vampirillo que os dije, rollo Drácula de Bram Stoker, con la bata roja. Y aquí al hombre lobo nada más y nada menos que tocando con los Beatles. Y es que encima también me pillé el segundo volumen, que además lo saca la editorial Edelvives, que es una editorial muy, pero que muy mítica aquí en España. Además, en este volumen se nos introduce a nuevos monstruos. Infantil, sí, pero más infantil es Matar tu niño interior. En 1982, el director Tommy Lee Wallace, que fue el director de Noche de Miedo, parte 2, y de It, la de los años 90, dirige esta secuela de Halloween, titulada Halloween 3 Season of the Witch. En esta película ya nos desvinculamos totalmente del personaje de Michael Myers y nos centramos en otra historia totalmente diferente. En su momento, esto no hizo demasiada gracia porque todo el mundo estaba esperando ver nuevamente en pantalla al psicópata Michael Myers, pero a día de hoy también esta película se ha convertido en una especie de culto, y sobre todo para todos los fanáticos de Halloween, los monstruos y el terror en general, esta secuela es incluso superior a las de Michael Myers. Fijaos lo que os estoy diciendo, no tienen nada que ver, son dos películas totalmente diferentes. Bueno, dos películas, las de Michael Myers son unas cuantas más, pero bueno, ya me entendéis, son dos historias totalmente diferentes, pero esta historia a mí me resulta súper creepy y me gusta muchísimo precisamente por eso, porque al final Michael Myers, pues bueno, era un psicópata que asesinaba en las noches de Halloween con una máscara. Al final sí que se atisban ciertas historias más paranormales, aunque no dejaba de ser un humano. Pero en esta otra película hay connotaciones sobrenaturales, hay como experimentos MK Ultra a través de la televisión, también es una crítica en contra de la televisión y el consumo desmedido de esta festividad, por ejemplo, de Halloween, y la verdad es que el argumento mola muchísimo. Así, a grandes rasgos, trata sobre una empresa llamada Silver Sandrock que se dedica a fabricar máscaras de Halloween. Máscaras tan alucinantes que todos los niños las quieren. Y como las anuncian en televisión, pues las quieren aún más. Han sacado tres modelos diferentes de las míticas máscaras que todos conocemos, la bruja, la calabaza, la calavera, y todos los niños las quieren, sin excepción. El hombre que hay detrás de esta empresa es Conal Cochran, y este tío quiere tramar un plan maléfico construyendo estas máscaras que tienen una especie de chip que hace que los niños que se las pongan o las personas que se las pongan acaben literalmente como pulverizados. Y es que este tipo quiere llevar a cabo una especie de ritual, y eso es lo chulo de la película. Pero bueno, mejor no os digo más para que la veáis si no la habéis visto ya. No estoy haciendo spoiler porque esta película es del año 1982, habéis tenido tiempo de sobra de verla, especialmente los que estáis aquí en Vampire Cita, del que se supone que os gusta el cine de terror. Pues bien, por ahí tengo las figuras que sacó NECA, porque como digo, estos muñecos me molan mogollón, y estas tres máscaras son muy míticas y muy punteras. Pero el otro día en Figurama, en el puestecito de Oscar de la Mansión del Terror, me agencié esto que os voy a enseñar a continuación. El pack de las Living Dead Dolls de Halloween 3, Season of the Witch, que como veis todavía ni siquiera lo he sacado. Lo voy a sacar la noche de Halloween y las pondré ahí las tres muñequitas juntas porque tengo muchísimas ganas y me mata la curiosidad por saber si las máscaras las llevan como su cabeza original o si son removibles y debajo de estas máscaras hay caras de niños típicos de los Living Dead Dolls, o sea, niños muertos. Por así decirlo. La verdad es que la caja mola un montón, tenía muchas ganas de conseguirlas. Como digo, tenía ya las de NECA, que no están mal, pero pudiendo conseguir estas Living Dead Dolls no lo pude resistir y me las agencié. El problema, como siempre, es el espacio, que ya os enseñé mi colección en el vídeo anterior y ya habéis visto que no tengo espacio, así que no sé dónde las voy a meter. De momento puede que se queden en la caja durante una larga temporada, pero como estamos en Halloween, lo que digo, las sacaré justo la noche del 31.
Imagino que vendrán con sus complementos y demás historias. La saca Mezco y Living Dead Dolls tiene, como sabéis, licencia de muchas películas de terror. Está sacando muchas franquicias diferentes. Pero esta en concreto tenía muchas ganas de conseguirla y por fin está en mi poder. ¡Anda, si soy del color de la bruja! Era la noche de Halloween y Melissa, una niña de 10 años con un disfraz de brujita, estaba emocionada por salir a hacer truco o trato con sus amigos. La noche prometía dulces y diversión, pero al alejarse demasiado entrando en un barrio desconocido, se encontró con una vieja mansión con aire fantasmal. Las ventanas estaban cubiertas de telarañas y las puertas chirriaban al viento, como si invitaran a los curiosos a entrar. Los amigos de Melissa la instaron a seguir adelante, pero una extraña atracción la impulsó a acercarse. «¡Solo un momento!», dijo mientras se acercaba a la puerta. Al empujarla, la puerta se abrió con un crujido siniestro, revelando un vestíbulo cubierto de sombras y de polvo. Ignorando las advertencias de sus amigos, entró en la mansión y desapareció en la oscuridad. Dentro, la casa parecía un laberinto. Los pasillos se retorcían y las habitaciones se multiplicaban. Cada estancia estaba decorada con objetos antiguos y un aire de tristeza inundaba el caserón maldito. A medida que avanzaba, Melissa sintió un escalofrío recorrer su espalda. De repente, un eco distante resonó a su alrededor. ¡Ayúdame! Intrigada y aterrorizada a la vez, siguió el sonido. Pronto llegó a una habitación donde una tenue luz iluminaba una vieja cuna. En el interior, un pequeño retrato de una niña la miraba. «Soy Abigail», susurró el retrato. «Y estoy atrapada aquí. Ayúdame a salir de este lugar». Conmovida, Melissa se dio cuenta de que debía encontrar la manera de liberar a Abigail. Sin embargo, al dar la vuelta se dio cuenta de que el pasillo había cambiado. Las paredes estaban cubiertas de criaturas deformes y ojos brillantes la observaban entre las sombras. Cada habitación estaba llena de monstruos, espíritus en pena, sombras retorcidas y criaturas de pesadilla que susurraban su nombre. A pesar de los horrores, Melissa continuó su camino, atravesando estancias aterradoras y superando obstáculos cada vez más terroríficos. Finalmente encontró una escalera que conducía al torreón, donde supuestamente se encontraba la clave para liberar a Abigail. Pero antes de subir, una presencia oscura la rodeó. Era un espíritu en pena que se le acercó con una mirada sombría. «No puedes salvarla, ella está atada al inframundo», dijo con voz grave. Melissa sintió miedo, pero recordó la promesa que le había hecho a Abigail, así que subió las escaleras ignorando los ecos de advertencias. Al llegar a la cima del torreón, encontró una puerta antigua y al abrirla topó con una habitación fría y oscura, donde Abigail apareció frente a ella. Pero no como la niña del retrato. Su rostro estaba distorsionado por la tristeza y la rabia, y sus ojos ardían con una intensidad sobrenatural y monstruosa. «Gracias por venir, Melissa»,
dijo Abigail, con una voz espectral que resonaba en la estancia. He estado atrapada aquí durante mucho tiempo, pero necesito tu ayuda para liberarme y también para regresar al mundo de los vivos. Melissa, sintiendo una extraña conexión, se acercó a la niña fantasmal. Sin embargo, a medida que se acercaba, se dio cuenta de que la luz que había visto antes poco a poco se iba desvaneciendo, para dar paso a la más cruenta y mortífera oscuridad. Abigail no era una niña inocente. Su espíritu estaba ligado al inframundo y había estado buscando un cuerpo vivo para escapar de su prisión. De repente, el aire se volvió pesado y una sombra oscura comenzó a envolver a Melissa. Con horror comprendió que Abigail había intentado poseerla. ¡No!, gritó, tratando de resistir al influjo del espíritu malévolo. Pero era demasiado tarde. Melissa sintió como su voluntad se desvanecía mientras Abigail se apoderaba de su cuerpo. Con un grito silencioso, Melissa se dio cuenta de que estaba atrapada en el torreón maldito, condenada a vagar por el laberinto junto a los monstruos y criaturas que la habían perseguido. Ahora era un reflejo del espíritu de Abigail, atrapada en un ciclo eterno de oscuridad. Desde esa noche, la mansión permaneció en pie, y su fama fue creciendo entre los niños del vecindario. Aquellos que se atrevían a entrar hablaban de la risa siniestra de dos niñas, el eco de la inocencia perdida, la desesperación, la pena y el dolor. Y así, en la noche de Halloween, la historia de Melissa y Abigail se convirtió en una advertencia para aquellos niños que se aventuraran demasiado lejos en la oscuridad. Y para finalizar voy a enseñaros otros juguetillos que me he pillado. Y la verdad es que esto no estaba dentro de mis planes, lo vi totalmente de chiripa, estaba mirando otra cosa y de repente me saltaron. Y dije, esto lo tengo que tener sí o sí. En un principio me iba a comprar solamente uno, porque es una colección que está formada por 4 modelos diferentes, 3 grandes y uno más pequeñito. Y la verdad es que mola bastante, y sobre todo lo que me sorprende de estas cosas es que en pleno 2024 todavía estén sacando este tipo de material que bebe muchísimo de los años 90. Esto es un poco el rollo Guerreros de la Basura y similares. Hay mucho slime, mucha porquería, mucho monstruo y muchas cosas por el estilo. Y se trata de Zuru Smashers Horror House. Esto a mí me parece alucinante. De hecho, os voy a dejar a continuación un vídeo abriendo, haciendo un unboxing de una de estas cajas para que veáis en detalle lo que hay en el interior. Estas serían las cajas grandes, hay 3 modelos diferentes, un zombie, un tiburón zombie y un dinosaurio zombie, nada más y nada menos. Muy Halloween. Y como digo, lleva ese rollo de ir removiendo cosas para encontrarnos a nuestras criaturas. Por ejemplo, en Guerreros de la Basura, tú sumergías un sobrecito, que era donde venían estos muñequitos, y el sobrecito estaba lleno como de una tierra pantanosa, que al sumergirlo en el agua salían como una especie de algas súper asquerosas, y ahí estaba el muñequito. Pues esto es un poco el estilo. Hay tierra, hay blandiblue de colores además. Por ahí tenéis al niño jugando con las criaturillas. Y es que, por lo visto, incluyen un montonazo de cosas. Yo no los conocía y me quedé alucinado. Y en vez de pillarme una sola caja con lo que ocupan, que ya veis que son grandes, aquí el monstruo que se hace es tocho, pues me pillé todos los modelos. Me pillé los 3 grandes y uno mediano o pequeño. Es que no sé si hay alguna caja de muñecos de estos más pequeños. Pero la otra caja que me pillé sería esta de por aquí, que como veis es algo más pequeña y menos sofisticada. No tiene, por ejemplo, el mecanismo ese del ojo, con esas voces de ultratumba, que además son las típicas de este tipo de productos. Pero la caja también mola mucho. Tiene aquí una mano, que te da ahí la bienvenida. Y en este podemos encontrar pues una especie de Green Reaper. Por lo visto también sacaron 3 criaturas. El zombie, el Green Reaper y el dinosaurio. Esta marca de Zuru Smashers ha sacado más material, he visto por ahí algunas cajas con un huevo gigante de dinosaurios y cosas por el estilo, pero lo que son monstruos como tal, yo creo que estas son las primeras criaturas que sacan. A ver si sacan más, porque ya veréis que tienen muy, pero que muy buena pinta. Así que a continuación os voy a dejar con el vídeo para que lo veáis y ya veréis si os lo pilláis o no. La verdad es que no están mal de precio.
te diviertes muchísimo haciendo estas criaturas. Ahora en Halloween viene como anillo al dedo y quedan muy chulas expuestas porque, como digo, son de gran tamaño. Bueno, pues aquí tenemos la caja de Zuru Smashers. Como veis, es una caja con forma de ataúd, tiene aquí varias lápidas y es una casa del horror, Horror House. Viene decorada con una araña, este pedazo de ojo que si lo presionas emite sonidos y mola bastante, cambia de color, rojo, verde, azul, y creo que hace varios sonidos diferentes. Aquí un toque de puerta. Y ahí habla un poquillo. No tengas miedo. Beware. Todas estas chorradas a mí me flipan. Vemos que la caja incluye un montonazo de cosas. Incluye hasta 35 sorpresas diferentes. 36 piezas pone por aquí. Y bueno, vamos a ver qué nos encontramos. No tengo ni idea de cómo funciona esto, pero yo intuyo que debe abrirse por aquí. A ver qué tal. Este será el abre fácil. Que joder, de abre fácil no tiene nada. Al final me voy a cargar la caja y me molaba el dibujo, pero que hay que abrirla así. Bueno, pues sí que está complicado, joder. Vale, una vez quitado el plástico, ahora tendríamos que remover estas tumbas de por aquí, que parece que se quitan de aquí. Por aquí tenemos las tres lápidas que, como veis, son monstruosas. Las vamos a retirar por aquí porque además a su vez estas lápidas se abren y creo que incluyen alguna que otra sorpresilla. Viene aquí como una especie de vela, muy chula. Bueno, pues parece que ya he retirado todo. He retirado el ataúd de su base, de la base de Horror House. Y aquí vienen unas pequeñas instrucciones donde tenemos aquí una pala, hay que abrir el ataúd, hay que escachar ahí la tapa y sacar las múltiples sorpresas que trae esta caja. Pero antes vamos a ver un poquito lo que traen estas pequeñas cajitas. ¡Ah, mira! ¡Qué guay! Este incluye un trocito de un perrito y una pegatina, muy chula, con un perro ahí un poco diabólico y un murciélaguito. Lo vamos a ir retirando por aquí, porque faltaría la cabeza del perrito, que la tenemos por aquí. Muy chula. Así que se la ponemos al perrillo, es como una especie de perro momia. Muy, muy bonito, muy resultón, chiquitito. Lo dejamos por aquí. ¡Ostras! Me había venido un deje al Vengador Tóxico al ver al bicharraco este. Estos son pegatinas. La ponemos por aquí y vamos a ver qué trae la siguiente caja. Y aquí ya nos encontramos una bolsa gelatinosa con algo. Estas cosas me encantan, porque nunca sabes lo que te vas a encontrar. ¡Oh, cómo no! Nos encontramos un slime súper asqueroso y dentro viene un cepo. ¡Cómo mola! Por eso he puesto el hule, porque sabía que había slime dentro y iba a manchar bastante. Bueno, de momento lo vamos a dejar por aquí. Y en esta caja ya no hay nada más. Vale, pues según las instrucciones, dando la vuelta a este ataúd, nos tendríamos que encontrar, aquí la tenemos, la pala. Abrimos el ataúd. ¡Oh, qué chulo! Y aquí nos vamos a encontrar, pues, las instrucciones. Parece ser. Uf, cualquiera se pone a leer todo esto ahora. Yo voy un poco sobre la marcha.
Ah, bueno, no, las instrucciones reales estarían aquí. Que sería, pues, cómo montar al zombie este que se llama Brain Death, además. ¡Ostras, cómo mola! Además te viene con este mapa Horror House. Súper chulo. Y bueno, a ver qué hay que hacer aquí. Ah, vale. Hay que ir siguiendo los pasos del mapa. 1, 2, 3, 4 y 5. Y por ese orden. El 1 serían pues estas huellas terroríficas. Así que vamos a ver si lo encontramos. Abrimos la caja. ¡Hostia! Anda como mola. Se parte en piezas. Se supone que para esto tendríamos que usar la pala. Brutal. Vamos retirando las piezas. Da pena romperlo, ¿eh? Es un plastiquillo así frágil, pero mola. Da pena romperlo. Igual no lo tenía que haber roto. Está como unido por un pegamento extraño que parece blandy blue. Y aquí tendríamos todas las bolsas para ir siguiendo los pasos. La primera dijimos que era esta de aquí. Horror House. Bueno, vamos a retirar un poquillo esto para acá. Creo que esto se va a poner bastante pringoso con tantas historias. Y vamos a ver lo que nos encontramos en este primer sobre. Que se abre por aquí. Esto suena, ¿eh? Son como bolsitas de autocierre. ¡Hostia! Aquí tenemos trozos de tierra. Huele raro. Y lo primero que nos encontramos va a ser los pies del zombie. Vale. Segundo punto, el cerebro. Pues nos vamos a la bolsa del cerebro a ver cuál es. Esta no es, esta tampoco, pues será esta. Sí. Creo que es esta. Aunque el dibujo es diferente. Ah, no, esta es la 4. El cerebro. Aquí, esta pequeñita de aquí. Hostia, cómo mola. Uy, 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 aquí hay algo gelatinoso. Vamos a abrirla. Y nos encontramos... ¡Ah, qué asco! Un cerebro con blandiblu morado. Que también huele un poquillo. Con dos gusanetes aquí pegados. Y voy a intentar retirar el blandiblu para dejar lo que es el... cerebro, que parece una gominola. Da ganas de comérselo. Ah, espérate, que se me ha quedado otra larva aquí incrustada. Uy, qué difícil es de sacar. Vale. Tenemos el cerebro y vamos a guardar el blandiblu este asqueroso por aquí. Hombre, lo bueno que como tiene autocierre, pues se puede conservar bien. Lo siguiente que tenemos es la garra, que sería este sobre de por aquí. Y se abre bastante mal, pero bueno, por fin lo hemos logrado abrir. Y aquí a ver qué nos vamos a encontrar. Tenemos esta masa gomosa. Que no sé ni lo que es, parece una nube típica, el marshmallow típico. Que huele raro también. Y aquí ya nos vamos a encontrar articulaciones del monstruo. Los dos brazos. Retiramos por ahí. Bueno, la verdad es que va a quedar un bicho bastante grandote. Esto está bastante asqueroso. Habría que limpiarlo bien para que se quitara todo esto. Esto no me gusta cómo lo han hecho, porque han pegado aquí un pegamento y es bastante difícil de sacar, todo para pegar esta sustancia blanca asquerosa, y al final está carcomiendo el plástico, se nota por aquí. Pero bueno,
Continuamos con el sobre número 4, que es la calavera esta con el hacha clavada en la cabeza. Vamos a abrirla. Y aquí nos encontramos la cabeza, nada más y nada menos. Que es chulísima. Me recuerda a una mezcla entre la máscara y el Vengador Tóxico o algo por el estilo. Y continuamos con el sobre 5, que es el último. Es este de por aquí, que también es muy chulo. Lo abrimos y aquí supongo que estará el cuerpo. ¡Bingo! Aquí lo tenéis. Y ahora toca montar a nuestro zombie. Un pie por aquí, tiene algo de tierra todavía. Otro pie por allá. Va quedando tal que así. Por aquí los brazos, ponemos este por aquí. Ahora parece Hulk. Y por aquí el otro brazo. Ah, que este tiene movimiento. Uy, va. Que me cargo todo. Ah, qué chulo. Tiene movimiento. Esto no sé si se abrirá. Mejor no toco. Aunque parece que dentro hay algo. Pero mejor no toco por si acaso me lo cargo. Y la cabeza que iría por aquí. Ya tenemos a nuestro zombie. Por aquí tenemos una ranura. Y este cerebro que no sé si se lo tenemos que meter por aquí. Pero parece que no porque esto está sellado. Así que parece que el zombie quedaría tal que así. Molaría que tuviera el cerebro ahí asomando. Además tiene un complemento, tiene este hacha. Queda muy chulo y la verdad es que son de gran tamaño las figuras. Y por aquí nos quedan estas dos cajitas más, estos dos ataúdes, que se supone que dentro hay alguna que otra criaturilla. Abrimos por aquí y nos encontramos esta pequeña gárgola. Que mola bastante, es un poco rollo Mighty Max o algo por el estilo. Son chiquititos, así de goma, muy chulos. Por aquí la gárgola. Y por aquí, uy, que se desmonta el ataúd. Es como un puzzle, el propio ataúd es como un puzzle. Y por aquí tenemos a la muerte con su guadaña. Y bueno, parece que esto ha sido todo. Decía que había 35 sorpresas en el interior, pero yo supongo que contará pues el cerebro una, los gusanos igual los cuenta por tres, 1, 2 y 3, la propia araña que viene aquí igual también está incluida en una de esas sorpresas, las pegatinas, el perrito, por supuesto, que sería la mascota de este nuestro zombie Brain Death. Y bueno, la verdad es que está bastante chulo. Mola que todavía saquen este tipo de material para los chavales. Bueno, y los que no somos tan chavales, porque al final los amantes de los monstruos nos acabamos pillando estas fricadas y nos molan mogollón. El problema ahora es saber dónde lo meto. Vale, pues por no seguir las instrucciones, no me había percatado que en la tapa del ataúd este ojo había que sacarlo, ponerlo aquí. Y así se queda por dentro de la cabeza del zombie. Con el hacha habría que abrirle la cabeza, pero bueno, en este caso lo vamos a hacer con la pala. Y esto se quitaría. Anda, y mira, ahí dentro hay un insectillo, como una especie de pequeño escorpión. Si es que a mí las instrucciones no me mola leerlas. Y aquí se pondría el cerebro. La tapa se quitaría por completo y quedaría así al descubierto, que así mola mucho más. Y entonces así, al unirlo, presionamos el cerebro y se ilumina y habla. Claro, claro. Ahora ya sí tendríamos terminado nuestro zombie. Vale, volvemos con el zombie. Y es que resulta que había que abrirle la barriga porque en el interior tiene esto.
Ya no sé qué romperlo por ahí, porque la verdad es que... Pero sí, supongo que molaría rellenarlo de cosas viscosas. Y lo que tiene aquí dentro es como una especie de líquido asqueroso que vamos a ver lo que es. Pues lo que me imaginaba. Más Slimer de este... ¡Anda, que viene otro muñequillo! Joder, pues vaya sorpresa. Hemos estado a puntito de dejarle por ahí colgado al pobre. Es como una especie de momia pirata con una espada. La verdad es que mola mogollón. Huele que alimenta, me dan ganas de comerme el slime. Pero va a ser que no, así que de momento lo mantengo en esta bolsa Horror House. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Esto ha sido todo. ¿Qué os ha parecido el nuevo material que he adquirido? Dejádmelo abajo en los comentarios y, por supuesto, comentadme cualquier cosa que queráis, que yo ya sabéis que lo leo todo e intento responder a todo. No me quería despedir sin daros las gracias por el apoyo que he tenido con el anterior vídeo, el de la colección. Ha habido muchísima interactuación y, a pesar de que mi canal YouTube no lo recomienda demasiado, este vídeo sí se ha potenciado mucho por vosotros mismos, porque sé que algunos lo habéis compartido, hay mucha, como digo, interactuación, muchos likes, hay también 3 dislikes por ahí de alguien que se ve que no le ha gustado la colección, pero bueno, solo 3 dislikes frente a 500 y pico likes. Yo creo que nunca había tenido tantos likes en un vídeo en el canal. Esto ha batido todos los récords y todas las expectativas. Así que, como digo, muchas gracias a todos por estar ahí, por apoyar Vampire Citadel, y aquí seguiremos por mucho tiempo más, porque como ya habéis visto, tengo material para rato y podemos hablar de muchísimas cosas y todo lo que no habéis visto, porque hay un montonazo de cosas que no he enseñado en la colección. Y ya para finalizar, solo me queda decir que paséis una excelente noche de brujas, noche de difuntos, día de Halloween, Samhain o como lo queráis llamar. Sin más, me despido y nos vemos en próximos vídeos. Si te ha gustado el vídeo, dale al like y suscríbete. Ayudas mucho al canal.